and effective. We know exactly what admission officers seek. And in this video, we'll show you the top three factors that can. Now, before we get into what we've discovered about getting into a top tier school, here's what you need to know about 100% higher acceptance rate to Ivy League and top 20 if you've made the Inc. 5000 list 3 years in a row. That's us, no fluff, just facts. Now, let me share with you what we've learned about what it really takes to get into a top tier school. We'll go on to have successful careers and not just stay successful students. This is what's called an offense heavy profile. If you were in the university grades, but skyrockets your business's KPIs and metrics, or a student at taking time now is all. Here, even a level deeper than that, there is hidden criteria. And remember, the choices that you make today is the difference between acceptance letter and a, unfortunately, we regret to inform you. And here at Zenith Prep Academy, we can help your 6th to 12th grader get into a top 25 Ivy League university, or at least a tier or two better university. We leverage our proven track record of getting students into top universities. Shut up, Chadway. Come on, you can do this. About the change in our flight time, but I'll come by later. Flights changed. 8 o'clock. Morning. I told you that already. So long day, big day. Okay, I'm just leaving out. What are you doing here? Flights changed. 8 o'clock. So long day, big day. I just have to get naked sooner than I thought. I'll get you a towel. Abby, Abby, I really, really want to do that again, and not just tonight. Fuck that up, Chadway. Come on, you can do this. I just came by to tell Abby about the change in our flight time, but hey. What are you doing here? Flights changed. 8 o'clock. Morning. Long day, big day. Okay, I'm just leaving out. Mike. Hey, wait. He came to surprise me. I was you at the door. I guess we're all in a change. What's the reflect a little? I taught you well. Hey, maybe you could even host the show. Tell me what happened. Check. Showtime. No, I it pull up anchor now. You worked that hard to get him here. That's cool. Someone has been here. Get in the house. That's it. That's all you have to say. Impressive. Someone has been here. What do you want me to say? Need ammo. Come here. Decided I couldn't wait. A little champagne? Yeah. Great. Abby, Abby, I really, really want to do that again, and not just tonight. Fuck. Not up, Chadway. Come on, you can do this. Flights changed. 8 o'clock. Morning. I told you that already. Long day, big. Tell me what happened in the elevator. Should I tell Colin to go? Dígame qué hacer con los $3,900. No, I pull up anchor now. You worked damn hard to get him here. That's it? That's all you have to say? What do you want me to say? I died in the car 180 per day. The truth is ugly, isn't it?
I've been trying to tell you. Pero estamos hablando de ahorita, no se ponga a pensar en el pasado. Este viernes se le va a mandar 4 por 180, ¿cuánto es? Y que me diga ya de Colombia cuánto es. Ya, hombre, ¿qué crees que esto es un... ¿Qué crees que esto es...? No, no, esto no es un juego, mi amor. Ya. ¿Para qué ella está gritando, man? No, no grite, no, no levante la voz, mana. No, pues yo no he comido. Marica de Fori, te estás comiendo una bandeja paisa. ¿De por qué no he comido? Yo no comí. Yo tengo que comer esta comida. Yo no comí. Está aquí todo tirado. Yo no he comido. Y chimba. Pero ¿para qué es que ella me está gritando a nosotros? Ella tiene que saber que si no se puede mover el producto acá, ¿qué se va a hacer? Eso es movimiento. Bueno, ya el viernes acabamos con esta maricada ya y nos organizamos. Me dice, ya. Le va a mandar, son 4 por 180, que viene siendo que dígale que ya mismo que esté en acuerdo con lo que le acabas de decir. Ya se cuadró todo. Eso es lo que... A ver, que 180, ¿por cuánto son? 360. ¿Qué? ¿Son 180? Más 4 son 700, ¿qué? ¿Veis? 740. ¿180 por 4? Sí. 360 y 360. Vienen siendo 700. Ya sin mal para la matemática. Espere. De 60 y 360. Son 1200. No puede ser 1200, Jaime. Son 600, son 700. 60. 760. Verifíqueme eso. Aquí está saliendo, es que son 3 millones, son 3 millones 273 mil 778 pesos con 93 centavos. Diga que ya me verifique eso. Sí. Que cheque eso ahí, usted cheque lo suyo. Que me haga el favor y cheque eso no, usted. No, cheque eso ahí. ¿Quién me está llamando? Está llamando Blue. Ah. No hay tiempo para eso. Yo no estoy en eso. No. Yo no estoy en eso. Galeano. Le cuelga el Galeano. Está mariqueando. Llega a ver si ya llegó a ella la correspondencia que le mandé. Ya le llegó a la mujer. Ya le llegó. Dígame cuánto dice ahí. ¿Cuánto dice ahí? 2930. Uh-huh. ¿Y qué dice ahí? C. Rayao, Dañana Torres, Margarita Zuleta. 1938-79, este apartamento 1B, Storm, Nueva York, 11370. ¿Cierto? La dirección. Chequé lo suyo que a usted también lo mandé. Ayala. Si él aparece eso, la dirección de 196879 calle. Apartamento 1B. Bueno. No sé, ahí pues ahí dice una cosa en inglés, pero no sé. 1011370. Bueno. ¿Qué? 1011370. O sea, es el zip code, sí, el código, es el código. Ya, le dije que por favor manda todos los cheques que yo no he firmado y no he recibido. No se han metido al banco, son como 4 o 5 meses a esta atención. Dieron Fernández Fori Velasco, Serena Torres, Margarita, eso ya suma $2,930 americanos. Por favor, mande este beneficio lo más rápido posible por el Express Mail. Ya.
Ya, no, no hay que hablar nada más. Cuando le llegue eso a Margarita el viernes, por favor, meta eso de banco y mándele a ella. Viene siendo 4 por Ay, pues. 180. Espere que necesito saber, a ver, porque va a cambiar la maricada. Necesito que ella me diga si ella vio hablar a Trump. Hoy No, traducieron yo allá no me eso, enteré. si lo traducieron allá esa maricada. Nada, lo único es que estaba muy ocupada trabajando. ¿No qué? 180, muy para atrás. Dígame si me da el favor que alguien le traduzca ya a ella lo que dijo ese man. ¿Ok? Bueno, listo, pues. A 180 por 4. ¿Cierto? Sí. 180 por 4 viene siendo ¿qué? 180 por 4. ¿Y cuándo viene siendo cuántos en Colombia? Que eso, cada cosa lo pide. 180 por 4. Yo perdí la habilidad, pa. ¿Cómo es que perdió la habilidad de qué? Multiplicar. ¿Cómo se va a Creo perder que la habilidad de multiplicar? hermano, está pasando algo raro en el cerebro. 120 dólares. 180 por 4. $120 vienen siendo 3.092.000. Un peso con 89 centavos. ¿Estamos bien o no? ¿Cuánto viene siendo $720 allá? Son dos, Ah, 700 dólares. $720. 720 dólares. 707.20 viene siendo 3.072.000 pesos. 3.072.000 pesos. Es que es una plata. Y este que solo come carne. Ay, Ay, no, mi mi amor. amor. Yo Sí, creo que no come yo carne. ni. Hombre, Hombre. y ya parece como que se calmó de amor un poquito, ¿no?
¿Quién? Ah, sí, ya. No, no, ya estás tranquila. Usted sabe más que yo. Usted Usted sabe más que yo, hermano. Usted tiene que asegurarse que le mande los 720. $720. $720. $720. Sí. 180 sí. Por 4. 180 por 4. ¿Cómo así? ¿180 qué? 700 por 4 viene siendo de $720. $720. Sí. Eso es lo primero que hay que hacer después de que consiga la, le consiga la vacuna de peladito. Vale, sí, hermano. Gracias, hermano. Ahora lo primero que hay que hacer, ¿y cuánto? Entonces, ¿cuánto queda ahí? Que yo no ni hice esa calculación. Tiene que contar con la gasolina, el tiempo y toda maricada. Porque yo le dije. Orinando, hermano, en la calle, hermano, me van a poner preso, hermano. Estoy orinando en la puta calle. Ay, hermano, no me aguanto más. Eso es la información que necesito saber yo. ¿Qué? Necesito saber que. A mí no me importa si se está orinando, no. Mano, puta, oye, hermano, no que a mí me da muy duro orinar en la calle en Estados Unidos, eso no se puede aquí. Y pero ya, hermano, me llegaron los años encima y parece que lo tengo que hacer, puta. Hay que arreglar todo eso porque ella no puede estar hablando así, es que ya no tengo nada que ver con usted, y después se pone a hablar, es que usted es el padre de los perros, ¿no? Yo puedo saber, a ver, pues que está hablando de mí. Ya le he quedado mal con eso, hermano. Okay. Entonces, son 2,930 menos 720, ahí quedan $2,210 más 500. Ahí quedan $2,710 después de que se le dé lo que se le tiene que dar a mandarle a ella. Entonces, 720. Entonces, ahorita vamos. Lo voy a quitar otros. Dejo 200 para la cuna. Sí. 200 en la cuna. Ahí ya. My cama. Mira. Voy a ir avanzando, hermano. Espérese. Avanzando. Tenía la cosa de la plata aquí. Haciendo calculaciones. 2,900. Marica, eso es lo que hace. ¿Qué está viendo Daniela? 2,930 menos 720 más 500, hay 2,710 menos 200, ahí quedan 2,510 menos $90 de gasolina. 2,420 menos 220 con 57 centavos más o menos que tengo que pagar del bill de Verizon. Ahí van $2,199 con 40 centavos, 43 centavos. Entonces ya sí, la cuna se cubrió. Ya. Sí,
Sí. Entonces lo que queda, 2.199,43 centavos. Ay, que hijo de puta darle a la madre de. Hay que darle a la doña, a la madre de Jennifer Galeano, hay que darle a esa gran mujer con esas tetas. Yo le di a ella $400, yo creo que le di en el carro. Hey. Entonces ahí queda $1.799,43 centavos. Germán. Entonces eso es lo que le queda a usted para mover el producto y verse un poquito mejor, que compre una camisa a usted, no hay que maricar. Debe comprar un regalo a Cristian Velázquez. Pues me tengo que comprar ropa yo, uno te va a lo menos unos tenis y una camisa. Puta, no, hay que darle los $30, hay que darle otros 200, 230, el man que va a ir por las cosas mías, la espada, que para pagarle 230 de él, ahí va $1.579,43 centavos. ¿Qué más hay que considerar ahí? Vaya haciendo la La cuenta ahí porque bandeja como no paisa de tengo los consumo dos. de hoy viene saliendo $57. Menos 57, porque la gasolina y todo y el tiempo. Me dijeron que vale 25, ahí queda 1.500, $12,43 centavos, que yo no necesito para ese puto juego, para yo avanzar, porque así me hago el dinero. Puta, y ya puse lo que no era, 1.512,43. Ah, que ya mañana me van a tratar de aquí a la. Ay, wey puta, yo tuve que llamar. Ok, aló. Tío, mano. Ok, 1.512,43 menos 57 de la comida de hoy. Menos 60 la bandeja paisa. El otro día queda 1.395. Y pagué el bill de Verizon con eso. Necesito la mandar a usted unas fotos de una camisa que necesito de Puma, un par de pantalones. Pues necesito una chaqueta para no confiarme en culo allá en la calle, man. Que fue, y fue puta de San Pablo, si me está diciendo la vida imposible. Man. Ah, maricada. Ah, peruana me pidió a mí. Es que ¿cuánto me va a mandar? ¿100? ¿200? Y yo le dije a usted que le mandara a ella 60 o 40, pero no se pudo. Ahorita le tengo que mandar a esa puta $100. Porque es la puta de ese man. Ah. Entonces ahí quedan 1.200, que eso es lo que vale el teléfono que me vendió Bolívar, ¿cierto? Entonces apenas queda 1.200 para mover el producto, vamos a decir 1.234 con. O sea que a usted no le importa, pero los centavos americanos, eso vale de más, eso vale, son como $1 aquí, son como 4 aguas en Colombia, yo creo. Está ahí queda $1.264,87 centavos. Tengo hijo de puta que callar Amparo Silva. Maricae, a tener que conseguir un storage, una dirección, donde meter las cosas mías por ahí por un mes. Entonces, eso viene siendo menos 234,80. Yo me estoy Yo inventando se las guardo. 2.064 con, olvídese, $2.064. Y ahí le queda a usted 1.200, $1.000 con 87 centavos. Menos los 500 de Henry, que eso hay que un día arreglar eso. No se puede, no, I need help heating the soup. Entonces, parece que para usted, a usted le queda 200 y pico dólares. No, it's already heated up. And I need my medication, I need Valium. And Oxycodone. Aló.
Sí. Okay, man. Entonces ya hice más o menos aquí hice las figuras de eso. No quiero ir, ¿ah? Ya lo llamo, ya Es lo llamo, que hermano. entonces hombre, diga, llame a Margarita y diré, I just need help with the soup, What do you need help with, though? eating the soup. Oh, you need help. You need to be fed the soup. I need you to help me put the soup in my mouth with a spoon. Okay. Please and tell the nurse to come here. Aló. Yo, hermano, test. Entonces, va llamando descanse. Y porfa, diga que yo no sé, yo dándole $400 a esa mala, a esa mujer hay que hacerlo porque usted le compra una cuna de $200, esa mujer me dijo a mí es que la cuna cuesta 1000 y pico. Qué marica, eso. No, Y no, no, como no, 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 una no. cuna, una cama para mí nos alenta en una No, no, cama no, 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 médica me no, que salía a no, mí no. en 1500, algo No, así. no, 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 mierda, no. Vamos a comprar, vamos a colaborar en la María y le compramos la cuna que saben, aliando de mariquear, hermano. No, ¿Por que okay. qué? Entonces me hace un favor, usted me va a decir quién es quién, porque yo apenas le tengo confianza a Coca-Cola, que está por allá, y a usted, que está acá, y pienso que a lo mejor usted le está hablando a Henry, porque esa gente allá en la ciudad, man, para allá es que me voy. Usted tiene que Bueno, man. comenzar a mover esa maricada allá en Manhattan. Usted lo sabe, ¿no? Sí. Pero tenga cuidado. No, yo no quiero irme para la cárcel por una estupidez. Que no, no, a mí no me van a meter preso por decir que yo estoy en cargo de las cosas. A mí me llega un detective y me dice, ah, no venda eso, no venda eso por aquí, por allá. Sí, claro que sí, cuando me avisan. Entonces, porque hay gente que más está comiendo. Usted sabe lo que dijo el presidente de Trump. Usted yo lo que ese man dijo. Sí, ¿qué dijo? Que iba a deportar Que a iba a 11.000 deportar a personas. meter a las personas en la cárcel que le dan el bote a la Camila Harris. Él escribió eso. Alguien del equipo él escribió eso. Y cuando se enfrentó a hablar con esa mujer ayer, que yo no vi eso en vivo, ese man le preguntaron a ella, dice que el Afganistán, ¿cierto? Y esa mujer Sí. dice que cuando él era presidente, dice que él hizo un contrato con los terroristas de los talibán. Y yo dije, hijo de puta. Yo dije así, ¿qué? Me fue a preguntar. Después le dije, le preguntaron a mi maricada, ese man dijo, dice que. Y que allá, en ese, te voy a traducir para la papá, allá, sobre esa pregunta, allá, en ese tiempo, en esa era, cuando estaba pasando eso, los terroristas del Talibán estaban matando a muchos de la militaria de nosotros, como por tiros, con tiros, con francotiradores, así dijo ese man. Y que muchos, entonces yo me tuve que meter. Y hablé con ellos y después dijo, el que está en cargo del talibán se llama Abdul y él todavía está en cargo, el Abdul del talibán hasta este momento. Y yo en ese tiempo le dije a Abdul que parara de hacer lo que estaba haciendo o si no iba a tener problemas. Ah, qué puta. Habló, mandó digo así. En inglés como si estuviera en una escuela. Él no sabe que una guerra internacional que está comenzando ese marica. Y después le pegó la culpa al Biden de comenzar la guerra de los rusos y la de Ucrania. Ese Sí. man está chiflado, man. Hasta que usted lo quiera meter ahí para las armas. Puta vieja, me metió en la. Estoy jugando un juego de golf ahí para yo despistarme que me estoy regando todo ese arroz en encima, man. No debo conservar Pero, nada. mano, yo, ay, pero ahí lo dejo, voy a manejar.
Pues vaya, conduza, man, y el viernes. Si lo llamo, si usted me llama mañana, pero hágame el favor, llame a Margarita, ya, que usted estuvo aquí, que le sí, está confirmado. Si yo ni no llega el viernes, porque mañana voy a llamar a esa mujer, voy a llamar para allá, para ver qué es la maricada, qué es lo que está pasando, porque yo hace un mes y medio le dije a esa gente, ya dígale a esa mujer que me vuelva la llamada. Le dije a ellos que me llamaran a mí, no me han llamado ni mierda. Entonces mañana va a estar bien, voy a arreglar todo porque no son cuatro, son cinco cheques ahí, ¿ok? Entonces para que usted tenga eso ahí metido en la mente, pero no le da, eso queda entre usted y yo y Coca-Cola. No ningún Cristian Velasco, ni nadie más, no usted diciéndole a Jennifer Galeano ni mierda, es que esto y lo otro. Porque usted ve lo ambiciosa que se están poniendo demasiado ambiciosa y la otra se está poniendo como toda histérica, está poniendo toda recha conmigo. Que yo no estoy casada con ella, man, yo no sé qué, pero me encantaría decirle a la mujer mía, pero usted sabe muy bien que ella lo que es que usted es el padre de esos perros, entonces. Man, yo no voy a hacer comida para perros. Si a mí me van a comer y wey puta, después de que me maten, que me coman unos peladitos, no me sirven a mí como carne para los pobres allá en Colombia. Pero no, y wey puta, no me vayan a dar saber que me van a disparar. Yo no quiero saber. No quiero saber que viene a bala porque ahí me van a ver la cara de gallina porque la cosa se pone bien en serio. Están viniendo sí. Usted por ahí para y pa atrás, te olvide a mí que me importa lo que no caguen esa mierda, porque yo sigo vivo y fue puta. Yo ya soñé eso, que me dieron una bala en la cabeza, a por ahí por encima de la cabeza y por el frente del cerebro. Esos sueños que yo tengo no son fáciles, ahorita tengo un puto dolor del hijo de puta y aquí dentro una morena. Man, yo no puedo estar en cargo de los Estados Unidos, hija puta, de allá, lo que no es de estar en cargo de apenas de Tuluá, no todo Colombia, porque ya le pertenece a Petro, pero más dicho, todo, usted sabe que, yo sé que usted, yo tengo como un sentido de que usted ha visto a Juan Pablo Escobar Gaviria en persona, y se han inventado aquí un hijo de puta chiste para reírse del patrón. Y se comenzaron a decir un chiste, es que se llaman dos mexicanos jugando baloncesto. Y dijeron Juan. Y eso es un chiste como mariqueando, como si fuera marica el patrón. ¿Me entiende? Sí. Ya, si usted oye el número uno. Oye, alguien le está hablando que de Juan yo no sé qué. Si usted oye el número uno, avíseme, llámeme inmediatamente en inglés. Si usted oye bueno, a alguien hablando de Juan, lo que sea, no le ya sé, si usted cree que es de importancia, por favor avíseme que. Good read. Okay, por favor avíseme porque yo no quiero que el señor Gaviria esté todo estresado allá en Colombia con toda maricada que está pasando porque los haitianos nos están culpando a nosotros, es que nosotros matamos al presidente de esa isla de Haití. ¿Usted entiende eso, cierto? Sí, ya me acuerdo de ese problema. Y me acusó, la peladita también me acusó. Es que usted sabe, es lo que nosotros hacemos, nosotros matamos a la gente, pues nosotros no matamos a pues, ese maricón de puta. No es que lo que pasó allá, nadie puede comprar nada, yo no lo maté. Entonces, yo no he hecho nada de maricada. Entonces, pero vaya a concentrarse, mándeme la foto de. No es que de la cuna, y por favor, no esté sacando plata de esa puta tarjeta, que yo ya me he imaginado. Todas las formas en que yo estuviera haciendo las cosas y yo estuviera parado, no le digo a usted nada, le doy una tarjeta a usted de crédito, la misma, la mando para Colombia, el mismo número, hago esto, esto, lo otro, y me hago $1 billón en 5 minutos, pero hay que gastar esa maricada porque
a lo que la persona sepa que uno tenga ese un 1,000,000,000 de pesos, allá en Colombia, no 1,000,000, 1,000,000,000 de pesos, ahí se va, y esas casas que yo he visto del patrón, que está todas, esas casas en Colombia, están todas las casas de él, hay que limpiar todo eso y ponerse a trabajar, antes de que ese país se ponga a decir que son más trabajadores que nosotros. ¿Ok? Hable con mañana, el problema de mañana cuando ya esté más o menos más tranquila, dígale que le diga al patrón de la relación que por favor, que él analice muy bien qué es lo que está pasando acá, para yo saber si me tengo que comprar una arma o no. Ahora después, mando, ahí lo dejo. Y después. Ok. Vaya, ahora. How do I end this up? I can't end this up. Okay.